En la hora de oro o la maravillosa primera hora de lactancia, que trabajamos en lactancia materna, y es esa, como dice la palabra, es esa primera hora después del nacimiento del bebé, en donde ocurren un montón de secuencias, digamos, tanto de la madre como en el niño, que a veces son invisibles a nuestros ojos, ¿verdad? Pero para hablar de la primera hora, a veces no hablamos solamente cuando el niño nace, sino desde antes, en el embarazo. Cuando los papás están embarazados, la mamá y el papá están embarazados, con la adquisición de conocimientos de cómo va a ser el parto, de posibles escenarios que se pueden presentar, que si la cesárea, que si el parto vaginal, que emergencias, o sea, que la mamá y el papá estén enterados de lo que pueda suceder, y entonces cuando llega la hora del nacimiento ellos puedan pues actuar con menos estrés, ¿verdad? Con menos aprensivos a lo que se presenta. El niño nace y esa primera hora es ese contacto piel con piel que se le da a ese niño y a esa madre, en donde el personal de enfermería y ninguna otra persona debería nunca actuar de ninguna manera, que el niño debe ser tocado solamente por la mamá y por el papá. Entonces, el niño se le coloca en el abdomen a la madre, desnudo, ¿verdad? Y el niño poco a poco él va reptando o va oliendo la lechita de la mamá, el pechito, va y se acomoda en el pecho de la madre y empieza a succionar. Entonces, ¿en qué se basa? En el niño cuando está en el útero, está en una burbujita de líquido amniótico que uno generalmente dice, por decirlo de una forma explícita, es un medio limpio, un medio muy estéril, digámoslo de esa manera. Y el niño cuando ya nace, él viene y se enfrenta a un periodo, a un medio extrauterino que está lleno de bacterias, ¿verdad? Entonces, el niño tiene que acercarse a las bacterias de la madre. Digamos que las bacterias de la madre son como un regalo que la mamá le da a los niños, aunque sean bacterias, es algo muy bueno que la mamá le da al niño, se le acercan a la piel del niño, colonizan en la piel del niño y le ayudan al niño a defenderse contra enfermedades o infecciones que se pueden dar en esas etapas. Pero además de eso, también está el asunto de que el niño que es colocado piel con piel y que tiene ese primer contacto, pues el niño es un niño que llora menos, ¿verdad? Es un niño que llora menos, es un niño que pues es hemodinámicamente más estable, es un niño que respira mejor, que se oxigena mejor, es un niño que está como más despierto, como más atento a la voz de la madre, esas miradas que se dan en ese momento, como que ese primer contacto ayuda increíblemente para que todo eso suceda, contrariamente al niño que no se le ha hecho ese proceso. Cuando el niño se coloca en el pezón y empieza a mamar también, entonces también va a colonizar bacterias en el intestino del niño. Y entonces eso también le va a ayudar en todos los procesos que son de alimentación y todo para que el niño, lo que son problemas de diarreas y problemas, ¿verdad? Entonces es muy importante, pues también que esas bacterias colonicen el intestino del bebé. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esas bacterias tienen que ser de la madre, no de la enfermera, no de otras personas que estén cerca ahí, de otro tipo de personal, tienen que ser de la madre. Entonces, lo importante y lo maravilloso de esta primera hora es que nosotros podemos actuar y la madre también. Nosotros podemos actuar de forma ya con conocimiento y la madre también informada de que eso es importante de hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues el niño nace y de una vez lo colocamos en el abdomen de la madre. De una vez se coloca en el abdomen. Secarlo, clampear el cordoncito, todo eso se le puede hacer en el abdomen de la madre. En donde la mamá está aquí tocando a su bebé, lo está mirando, el niño está escuchando su voz,
Entonces es todo un proceso. El niño cuando nace libera sustancias químicas que son como atrapadas por la madre. Y como una experiencia personal, puedo decirlo claramente, en tantos años, yo trabajé 30 años y puedo decirlo que yo sentía esa energía muchísimas veces cuando el niño nacía. Y a veces me daba pena agarrar esa energía para mí, porque yo sabía que esa energía era de la mamá. Entonces les puedo decir con mucha seguridad, a pesar de que podemos decir que todo esto es basado en evidencias científicas, pero también en experiencia personal puedo decirlo que yo como obstetra lo sentí muchas veces. Entonces es algo increíble, es algo muy bueno. Y la mamá lo siente como un fuá, ¿verdad? Como ese fuá que dice. Y la mamá lo siente. Y en cuanto está el papá cerca, también. Porque cuando el padre está cerca, en el momento del parto, se dice que el padre siente como que él tuvo al bebé también, que el bebé nació, mamá lo parió y el papá también. Las mujeres dicen que yo sentía como que él me estaba pasando su fuerza a la hora de parir. Entonces, ese primer momento, ese apego, eso que se da en ese momento, es un momento como único. Entonces, cuando el niño, y se puede madurar, y se va madurando en las primeras horas de nacido el niño, incluso como 24 horas de nacido el niño, pero entre más temprano sea, es como más fuerte esa energía que el niño libera. Se dice que cuando los hombres están allá en la casa esperando al bebé, cuando el niño llega, ellos no han sentido esa energía. Y entonces ellos sienten así como que llegó un extraño a la casa, aunque lo aman, lo adoran y todo eso, pero es un extraño. Antes no estaba, ahora sí está. Antes nadie lloraba, nadie molestaba y todo, y ahora hay alguien que llora cada rato y todo eso. Entonces les cuesta un poquito más asimilar ese proceso, a diferencia del hombre que permanece ahí a la par y que está ahí sintiendo esa energía. Pero sí es importante que la mamá y el papá estén informados, porque no es solamente estar ahí a la par de la mamá y no es solamente parir un bebé, sino que usted tiene que saber el proceso que está transcurriendo. Bueno, el niño va a nacer, me lo van a colocar aquí, es importante que le hable, es importante que lo toque, ¿verdad? Entonces, para eso a veces tenemos que conocer de los procesos mentales que tienen las mujeres, porque nosotros no sabemos cómo fue concebido ese bebé, no sabemos lo que la madre ha pasado en ese embarazo, no sabemos lo que ha sucedido alrededor de ella. Entonces, a veces nosotros queremos como imponer, ¿verdad? Imponer que ese bebé toque, no quiere agarrarlo, no quiere tocarlo. Y sin embargo, la mamá a veces no nos cuenta a nosotros las cosas. Entonces es algo que hay que llevar como de forma pausada, al ritmo de la mamá, al ritmo del bebé, respetando lo que la madre desea, respetando lo que el papá desea. Y ir como caminando en ese sendero simplemente, ¿verdad? Entonces, a nivel del sistema de salud, es importante que el personal de salud que trabaja en las áreas de maternidad o incluso en las áreas de sala de operaciones donde se dan los nacimientos, tengamos cierto conocimiento y cierta empatía hacia el sentir de la mamá en su nacimiento. Entonces, ¿qué debería saber un enfermero o qué debería saber una obstetra o un médico a la hora de atender un? Nosotros tenemos que tener conocimientos básicos, básicos de la labor que estamos realizando, pero básicos en lo que es lactancia materna. Y también tenemos que tener conocimientos básicos en lo que es procesos mentales del nacimiento y de lo que pasa con el niño, de lo que pasa con la madre y todo. Entonces, yo creo que en nuestra labor de enfermería o nuestra labor de salud a la hora de atender un bebé, en lo que nosotros tenemos que hacer, a veces lo mejor es no hacer nada, ¿verdad? A veces cuando el niño nace, lo mejor a veces es no hacer nada. Tengo que saber, tengo que tener un gran conocimiento para eso, ¿no? ¿Verdad? Pero sí, tengo que saber que no hago nada, pero estoy alrededor de la madre y el bebé viendo, ¿verdad? Que el niño esté bien y que la mamá esté bien, sin decir nada,
simplemente permitiendo ese momento íntimo de la mamá con el bebé y el papá. Es ese momento que nosotros tenemos que quedarnos callados en las salas de parto, que nosotros tenemos que observar solamente, que no tenemos que tener músicas ruidosas. Es ese momento donde nosotros tenemos nada más. Si hay que dar los cuidados del bebé, que hay que pesarlo, que hay que medirlo, que eso, el niño no le va a pasar nada porque se espere una hora para pesarlo y medirlo. Entonces la mamá, con mucho respeto siempre, perfectamente puede decirle al personal, por favor, ahora todavía no me lo pese, no me lo mida. Esperen, ahorita yo después se lo doy. Quiero que mi niño permanezca conmigo esta primera hora que es tan importante. Y perfectamente el personal le va a decir, sí señora, claro que sí. Dentro de lo que es institucional, existe algo que se llama el plan de parto. Las señoras pueden hacer su plan de parto y en el plan de parto poner, yo deseo que mi niño sea colocado al pecho mío en la primera hora de nacido, entre otras cosas. La mamá lo puede solicitar, pero nosotros ya tenemos que saber que eso tiene que suceder. En Costa Rica nosotros trabajamos lo que son hospitales amigos del niño, ¿verdad? Uno de los pasos de los hospitales amigos del niño dice, creo que es en el cuarto paso, que dice que el niño debe ser colocado en el pecho de la madre en la primera hora posparto, así dice. Y nosotros como hospitales amigos del niño nos hemos comprometido a cumplir los pasos que corresponden a hospitales amigos del niño. Entonces ese es uno de los pasos y estamos comprometidos a hacerlo. Entonces ya sea por compromiso, ya sea por empatía, ya sea por solicitud de la mamá, ya sea porque el tiempo lo permite, por lo que sea, es importante hacerlo. No importa por la razón que lo hagamos, ¿verdad? Simplemente es muy importante y también debemos respetar lo que la mamá diga, porque si la madre dice, no quiero que me lo pongan el bebé, no lo quiero tocar, no puedo en este momento, como a veces ha sucedido, tenemos que respetar eso y decirle, está bien, vamos a ponerlo aquí a la par suya, si usted desea en algún momento se lo ponemos, se lo colocamos, no se preocupe, pero aquí lo vamos a tener cerca, ¿verdad? Porque no sabemos lo que está pasando esa mamá en ese momento, ¿verdad? Entonces para mí es muy fácil juzgar a la mamá, entonces no hay que juzgar a la madre de ninguna manera, porque cada mamá sabe lo que pasa en su mundo, ¿verdad? Entonces, la pareja tiene que saber otros escenarios. Por ejemplo, si el parto se complica, ¿qué va a pasar si el parto se complica? Si el niño por una situación médica se lo tienen que llevar pronto para otro lado. Entonces, ahí básicamente la labor va a ser del padre, porque el padre va a ser el que se va a encargar de acompañar al médico allá donde están en las salas, a ver qué es lo que se le va a hacer y todo. Pues a ese padre se le debe permitir, por lo menos, si es posible, tocar a ese bebé, si es posible, verlo para ver qué es lo que está sucediendo, para que él le vaya y le diga a la mamá, le tome una foto, le tome un video, lo que sea, que la mamá diga, aquí está mi bebé, está bien, bueno, no me, ya eso... Solamente eso a ella, en una situación de emergencia, a la mamá la tranquiliza un montón. Y hace mucho, mucho, mucho efecto como si fuera esa colocación del pecho en la primera hora. Porque ahí media la vida del bebé y a la mamá lo que más le importa es la vida del bebé, que esté bien, ¿verdad? Que el niño esté bien. Entonces, ¿qué otra situación? La mamá tiene que estar preparada ya y si se presenta una cesárea. Y resulta que nosotros aquí en Costa Rica, pues los hospitales no están adecuados en las salas de operaciones para colocar a ese bebé piel con piel, porque son muy frías, porque no hay un personal capacitado en sala de operaciones para eso, porque, no sé, por lo que sea, pero no están hechas para eso. Entonces la mamá va a decir, es que yo quiero que me lo coloquen en ese momento, piel con piel. Bueno, se han dado situaciones en que se han dado las circunstancias y se los han llevado a sala de operaciones, pero no es lo más usual ni lo más corriente que se hace. Entonces, en el momento que ya la madre puede retornar a su unidad,
es importante llevar ese bebé inmediatamente, acercarlo, que ella ya lo tenga cerca, que ella lo toque, que ella le hable, que, ¿verdad? O sea, hay que aprovechar las horas próximas al parto en la medida de lo posible. Pero se dice que pueden ser hasta 24 horas, pero sabemos que entre más alejado es esa situación, es menos esa reacción que tiene la madre hacia el bebé. Y es algo que sucede en ese momento. No es algo que sucede más adelante, años más adelante en la vida de uno ni nada, sino que se da en ese momento del parto. Entonces la mamá tiene que estar preparada para esos escenarios. También tiene que estar preparada para el escenario donde el niño nace con algún problema que no es compatible con la vida, que nosotros sabemos que es un bebé que no va a sobrevivir, ¿verdad? Entonces, propiciar ese encuentro también de la mamá con el bebé, que si el niño sobrevive una hora, que lo tenga una hora con ella, no en una incubadora. Si ya sabemos que eso es próximo, que eso no es compatible con la vida, que lo que sea, y la madre lo desea, lo podemos tener con la mamá. Yo en mi experiencia igual tuve una mamá que lo colocamos así una noche entera a una bebé, porque nosotros decíamos, ¿verdad?, que no era compatible. Al otro día lo trasladaron y todo. Bueno, la historia de esa señora es que el bebé duró un mes, la bebé duró un mes. Entonces, nosotros no podemos saber lo que puede suceder en la vida. Tenemos que apoyar a esa mamá. De pronto que lo que hizo que esa niña sobreviviera a ese tiempo, de pronto que fue ese contacto que tuvo ella con el bebé y el esposo y ella, los dos con la bebé tan cercano, ¿verdad? Yo personalmente creo, yo soy científica, por decirlo así, porque nosotros nos apoyamos mucho en la ciencia y todo. Pero yo también creo en las cosas que pasan de ya, y que nosotros decimos que Dios las permite de alguna manera, ¿verdad? Porque son situaciones inexplicables. Entonces, ¿qué quiero decir? Que propiciemos esa hora, nosotros como personal de salud, propiciémosla. Madres, papás, también propícienla ustedes, solicítenla. Es un derecho que tienen. Pero, o no pero, porque el pero es un borrador, ¿verdad? Sino con respeto, nosotros podemos hacer cambios en la vida de las personas. Yo como mamá puedo hacer cambios en la vida de esa enfermera y esa enfermera puede hacer cambio en la vida mía. Y a veces con solo que yo le comunique y lo que yo deseo y cómo lo deseo, entonces a veces si llegamos a una comprensión y es más fácil, la vida se retorna más fácil cuando nosotros nos comunicamos bien. Entonces, a la hora del nacimiento todo es más placentero y viene siendo como esa luna de miel que nosotros llamamos a esa maravillosa primera hora, que es una luna de miel entre la mamá y el bebé. Cuando el niño nace y llegan otras personas que quieren ver al bebé y quieren alzarlo y tocarlo y todo eso, nosotros les decimos no, deje el bebé con la mamá o con el papá. Y es que les decimos a las mamás, usted no lleva a la luna de miel a otras personas, solo a su esposo. Entonces usted está de luna de miel con su bebé. No lleve a otras personas a la luna de miel. Están ustedes nada más. En esa primera hora, o en esa maravillosa primera hora que se coloca el bebé al pecho, esa colonización de bacterias en la piel del niño, ayudan enormemente a corto y a largo plazo en lo que es el desarrollo del niño. Y también ayudan en las primeras mamadas del niño. El niño, entre más pronto sea colocado al pecho, más pronto el niño va a mamar adecuadamente, va a reconocer ese pecho y menos problemas de lactancia vamos a tener. Entre más horas pasen, entre más tiempo pase sin colocar el niño al pecho, más problemas de lactancia vamos a tener. Entonces, el niño que mama en esa primera hora, en esa maravillosa primera hora, y no es que va a mamar para sacar cantidades de leche. Lo que hace es mamar para sacar el oro líquido, ¿verdad? Que son las primeras gotitas de calostro. Y eso va a ayudar a que la lactancia tenga un alto grado de porcentaje que sea efectiva.